Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. Continuamos acá en la vigilia, ya van 6 días de vigilia. Lo único que tenemos conocimiento de manera extraoficial, que algún viceministro estaría llegando a la San Matías para reunirse con militancia del MAS y a través de ahí haciendo una campaña por el sí a la reelección del presidente, estarían tratando el tema de la energía, la cual lamentamos y rechazamos y censuramos la forma que quiere actuar el presidente Morales y su ministro, utilizando una demanda del pueblo de San Matías de manera política. Consecuentemente rechazamos ese camino, pero lo que nos interesa a nosotros, las autoridades, es el resultado. El pueblo sabe al final quiénes somos las autoridades que hemos estado en la lucha por conseguir los derechos de una energía con precio justo y carretera, seguridad ciudadana y otros temas más. Por lo tanto, si es así, bienvenido para el pueblo de San Matías, pero rechazamos la forma en que se politiza a favor del gobierno, a favor del presidente, la demanda de un pueblo de San Matías. Se han salido de San Matías varios dirigentes de algunas comunidades para presionar un poco más a este gobierno insensible que no hace caso. Ya llevamos un mártir, un fallecido acá al frente de Guaracachi, varios días en La Paz, meses en San Matías, una semana ya acá en la vigilia, y el gobierno no se sensibiliza. Por lo tanto, lo que corresponde es tomar otra medida. Estamos analizando las nuevas medidas que vamos a asumir a partir del día lunes.